6 de la mañana. España se levanta con una de las noticias más trágicas. 62 españoles militares mueren tras estrellarse el avión en el que viajaban. El accidente ocurre en Turquía, cerca del aeropuerto de Trebisonda, con 75 personas a bordo, todas ellas fallecidas. Pasaban las 2 de la tarde, hora española, cuando el vuelo UKM-4230 salía desde Kabul. A las 2 horas hizo escala en el aeropuerto de Manas, donde se recogieron a otros 9 militares españoles. A las 22:40 partió y lo único que ha quedado reflejado han sido las conversaciones que los pilotos tuvieron con la torre de control, ya que la caja negra llevaba un mes y medio estropeada. Una tragedia que conmovió al país con un multitudinario entierro en Torrejón de Ardoz, Madrid. Un caso donde día a día se aumentaban las preguntas, todas acabadas en sentencia. Se puso en duda la actuación del Ministerio de Defensa, dirigida por aquel entonces por Federico Trillo. Miren, señorías, di la cara por ellos, por los militares competentes en este servicio, porque actuaron legal, regularmente y de buena fe. Sobre todo en la falsedad, en la identificación de 30 militares donde se repatriaron a nuestro país sin saber su identidad. Podrá haber errores en la identificación, los hubo, y por ellos pedí disculpas en nombre de ellos. También sobre la contratación del vuelo y las labores de control, ya que si se hubiese hecho un control exhaustivo, nada de esto hubiese ocurrido, como afirman muchos familiares. La sentencia declaró responsabilidades a la aerolínea y a la contratista con una indemnización que ya están cobrando. Hoy se cumplen 11 años de ese accidente. Sus familiares homenajean a los fallecidos. Nosotros, los días del funeral de Madrid fueron claves, ¿no? Ahí recogimos los testimonios de todos, ¿no? Unos decían que eran aviones tartana, otros decían que les daban miedo volar. Ellos seguirán luchando para conseguir respuestas por parte de las administraciones. El Estado interviene y tiene algo que ver en una catástrofe, o tiene algo que, o algún interés que tiene que desvelar, están más por el interés del Estado que por el interés de las víctimas. Y es que hace 4.015 días ocurrió uno de los accidentes de avión más trágicos de la historia de nuestro país, el JAC-42. Vamos a hablar con Francisco Cardona, con el vicepresidente de la Asociación de Víctimas del JAC-42. Paco Cardona, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es padre, además, de una de las víctimas del JAC-42. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo, 11 años, en empezar a llegar el dinero? Perdón, el dinero no ha empezado a llegar a nadie todavía. Todavía no, ni siquiera. Se ha prometido, pero no se ha entregado. No es correcto. Exactamente. Chapman no suelta el dinero tan fácilmente. Fue mucho más fácil matar a nuestros familiares que pagar la indemnización que van a considerar que es oportuna, cuando lo primero que tienen que pensar es que una vida de una persona humana no tiene ningún precio en este mundo. Y si alguien pretende en estos momentos decir que vamos a cobrar tanto o cuanto, me gustaría que le pusieran precio a la vida de sus familiares. A ver si con eso se iban a dar por satisfechos. No, entiendo que la vida de un familiar, y más en estas circunstancias, más con la responsabilidad del Estado detrás, no puede tener precio, pero sí que nos tiene que sorprender que 11 años después todavía, señor Cardona, no hayan visto ni un euro. ¿A quién le corresponde eso? ¿A quién les corresponde indemnizarles, bueno, a ustedes? ¿Al Estado? Por supuesto. El Estado, nosotros tenemos una vía abierta, un contencioso administrativo, independientemente de que también estamos personados en el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, porque estamos reclamando los 43 contratos anteriores al vuelo del JAC-42, donde se ha dilapidado el dinero de todos los españoles, entre los cuales me incluyo, porque si tenemos en cuenta que en el JAC el gobierno español pagó 149.000 euros y la compañía solo cobró 39.000, sin contar el seguro que no se firmó y que también hemos pagado todos los españoles de nuestro bolsillo la parte correspondiente a esa póliza que no se firmó, con lo cual no tenía ningún valor ni ninguna vigencia, pues entonces, a ver dónde están los 4 millones y pico de euros de los vuelos anteriores. Ya sé que no está, no sabe ni dónde está el dinero, ni han llegado las indemnizaciones, y también nos cuestionábamos hoy si han tenido al menos la recompensa de ver que se hacía justicia, que los responsables penales y los políticos se había hecho justicia con ellos. ¿Qué sensación tiene con esto? No, mire, en estos momentos, después de 11 años, hoy,
siento ante todo un sentimiento de impotencia. Impotencia porque nosotros estamos reclamando no dinero. El que piense que nosotros estamos reclamando dinero está muy equivocado. Por lo menos la Asociación de Víctimas del Ya 42, de la que soy vicepresidente, vamos buscando hoy hace 11 años la verdad de lo que ocurrió. A nosotros, en 11 años que hemos estado demostrando cosas, nadie ha sido capaz de demostrar que alguna de las cosas que hayamos dicho haya sido mentira. Hay una gran mentira, y es que después del circo del funeral de Torrejón de Ardoz, en el mismo hangar, en una parte están los cadáveres identificados y en otra parte los no identificados, entre los que se encontraba mi hijo. En los no identificados, como si estuvieran jugando en Madrid una partida de mus, repartieron los nombres como cartas en una mesa. El que al San Pedro sea Dios, Dios se la bendiga. Así pasó lo que pasó. Que luego el general Navarro dijo que había cometido algunos bailes de números. No sé hasta qué punto un general que ingiere una gran cantidad de vodka en la morgue de Turquía mientras no se identifican a los cadáveres de los compañeros militares. Y señor Cardona, ¿qué le pasa a usted por la cabeza cuando esos responsables militares son indultados por el gobierno? Esa es otra historia que a mí también me gustaría que el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, diera la cara ante los familiares de las víctimas y explicara el por qué él y su ministro de Justicia toman una determinación de que unos militares que salen de la Audiencia Nacional como delincuentes, repito, delincuentes, son indultados por el gobierno a los 2 meses de haber tomado posesión en este nuevo periodo de mandato. Máxime cuando ni han pedido perdón a las familias, ni se han arrepentido de su nefasto comportamiento, ni han sido capaces de decir la verdad. Porque la verdad, en estos momentos, está lejos de España. La verdad está en Londres. Lo dice por Federico Trillo. En la Embajada de España, efectivamente. Él sabe la verdad, pero es tan cobarde que no quiere decirla. Alguien más residente en España también lo sabe. Pero él sabe dónde están los contratos. Porque los han hecho desaparecer del Ministerio de Defensa. Pues señor Cardona, ¿alguien tendrá que decir algo esto? Yo espero que al menos esta pequeña entrevista haya servido para que todo el mundo tenga claro que 11 años después no han visto un euro todavía y que los responsables militares fueron indultados y que los políticos que estuvieron al frente de esta gestión pues siguen en activo. Está bien escucharle también para que este no sea un caso olvidado, ni mucho menos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Entiendo la dureza de revivirlo todo. Muy bien, pues muchas gracias. De ahí que ahora se va a lanzar una asociación a nivel nacional, sí, para que en lo sucesivo nadie que suba catástrofes de este tipo pase por lo que nosotros estamos pasando. Ojalá sea así. Ojalá tenga algo positivo esta catástrofe. Gracias, señor Cardona. Es que hay que recordar Yo los creo que indultos... hay un matiz, además, que la gente no tiene presente siempre. No es un accidente de avión cualquiera, porque la gente cuando muere en un accidente de avión ha comprado un billete y se ha subido voluntariamente a ese avión. A estos militares, estos 68 muertos, les obligaron a subir a ese avión. Eran militares y no tenían otro remedio que subir a ese avión, ¿no? Entonces yo creo que la justicia que se ha hecho ha sido absolutamente tenue, vamos, ¿no? Pero es que por un lado hablábamos de los indultos militares, pero por otro lado la responsabilidad política ha quedado completamente diluida, ¿no? Y parece que las embajadas son el retiro dorado de los que tuvieron también responsabilidades. No solamente por Trillo, ¿no? Hay otro. No, pero si no me equivoco, Trillo estaba de ministro de Defensa cuando se contrataban estos aviones. Sí, sí. Estaba de ministro de Justicia cuando se indulta a los condenados. También, también. Estaba de abogado en el caso Gürtel y es un poco el señor lobo de toda esta historia. Yo, de verdad, hecho, este caso... En los papeles de Bárcenas sale incluso una partida, sí, al despacho, directamente de para pagar. Efectivamente. Sí. Yo este caso lo hablaba muchas veces con Manuel, me parece más grave todavía que la guerra de Irak, fíjate. Había un equipo de la Guardia Civil en la Dirección General listo para salir a identificar los cadáveres, gente que había estado en Ruanda, que sabía muchísimo. Y desde el gobierno se dan instrucciones de que no hace falta salir porque están todos los cadáveres identificados. Ya ha contado el padre de una de las víctimas cómo se identificaron al final, porque había que enterrarlos rápido y envueltos en la bandera. Me parece
tremendo lo que se hizo ahí, se engañó a las familias, se les dieron trozos de otras personas, luego tuvieron que sacarlos. O sea, es una historia negra, negrísima. Ya vemos que no cerrar bien provoca más dolor todavía, además. Sí, no hay nadie condenado, ni ninguna dimisión política, ni no, nada. Se condenó en su día, lo que pasa es que el gobierno, en cuanto ganó las elecciones, se indultó, como siempre, se utiliza el indulto para cuestiones más de esto. Sí, y simplemente, no. Sí, perdona. No, que luego también el no contratar, es decir, que vayas a servir a tu país, lo que decía Manuel, y que tu país te ponga para que tú viajes el avión baratito y que con pocos medios. En las peores circunstancias.